Continuamos con Agenda Popular, un resumen de noticias realizadas por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Damos inicio con los puntos rojos activados en la Comuna Socialista Taroa, donde voceros y voceras de los consejos comunales, como parte del apoyo de la campaña del comandante, salieron a las calles de La Caruceña a realizar pintas, colores y llenarlas de música. Otra de las actividades fue realizada desde el barrio Bolívar, donde el presidente de Corpolara dio inicio a la construcción de viviendas, de al menos 5.000 viviendas para la comunidad del barrio Bolívar. Veamos. Nos conseguimos aquí en la instalación del mercado periférico haciendo el primer punto rojo por parte de la Comuna Socialista Taroa, para darle el golpe que el pueblo está haciendo en función de nuestro presidente para derrotar a Capriles Radó, que aunque ya está derrotado, pero hacemos un llamado también, ¿verdad?, a todas las comunidades para que participen en estos puntos rojos que a partir de hoy se están comenzando, pues, en lo que es todo el recorrido del territorio de la Comuna Socialista Taroa. Contentísimo con este arranque de campaña, porque hay una diferencia kilométrica entre el candidato de la patria y el candidato Majunche, que está representando aquí el capitalismo, la pobreza en este país. En cambio, Chávez, el candidato de la patria, que está en el corazón de cada uno de los venezolanos, representa el amor, representa a la gente del pueblo, que estamos rodeados de misiones, de programas sociales. Es una persona muy humanitario, tiene demasiada conciencia, es una persona que, un presidente que piensa en la necesidad de todos nosotros los venezolanos, y le lleva demasiada diferencia al candidato de opositor, que es un capitalista, es una persona que está con la burguesía, es una persona que piensa solamente en su deseo personal, ¿okay? Bueno, y recordarle también que uno de los impulsos de nuestro presidente son todas aquellas misiones que ha creado, ¿verdad?, para darle respuesta al pueblo por toda la equidad, por la igualdad social, todo lo que quiere, como son las misiones, misión vivienda, misión saber y trabajo, hijo de Venezuela, amor mayor, y que tengan presente eso, pues, el compromiso que debemos tener con ese pueblo revolucionario, ya que nuestro presidente nos ha dado respuesta, y aún así, para seguir dando respuesta al pueblo, debemos mantenerlo allí hasta el 2021, si es posible más. Otro gobierno, otro machismo, que llegaría aquí, echaría a perder todo el trabajo o dañaría todo lo que nosotros hemos luchado apoyando a nuestro comandante. Consejos comunales, sigan fortaleciendo, luchando de casa en casa, apoyando el proceso, luchando con este proceso que más adelante veremos mucho mejores frutos, porque vienen cosas mejores. Bueno, el llamado es a todo el pueblo revolucionario, ya que nosotros tenemos que apoyar a nuestro comandante. Muy importante lo que están recalcando del 1x10. 1x10, un patrullero, un jefe de patrulla, tiene que llevar 10 patrulleros más para así estar seguro de las personas que estamos y que nos han infiltrado con el majunchismo, que somos patria, socialismo, viviremos y venceremos, camaradas. ¡Viva Chávez! Ya iniciamos a partir del el 1 de julio la preparación de las parcelas, la visita a la social, la visita también a la técnica de la parcela para ver si está en condiciones de construir su casa. Esperamos avanzar en un número de 200 casas semanales, iniciar la construcción de 200 casas semanales hasta completar las 5.000 casas, de las cuales esperamos concluir por lo menos un 85% antes del mes de noviembre de este año. Y por supuesto, dependiendo de nuestra capacidad y nuestra eficiencia en cuanto a la ejecución de estos recursos, que son 600 millones de bolívares que hemos convenido con PDVSA, pues así se nos entregará un segundo lote de vivienda a través del convenio PDVSA y Corpolara. Luego también iniciamos la semana pasada la construcción de 3.500 viviendas gracias al convenio del Ministerio de las Comunas con los consejos comunales, los cuales también aspiramos a terminar de construir este año 2012 para completar unas 10.500 viviendas que debemos ser concluidas en el año 2012. Me quedé sin casa y ahora, gracias al presidente, voy a tener una casa digna para mis hijas y para mí. Fecha inolvidable, de verdad. Feliz, contenta, no, la felicidad no te la puedo describir porque estoy demasiado contenta, de verdad. Tenemos la dicha y la
como la bendición de Dios que tenemos un presidente que ha luchado y que demuestra el verdadero socialismo, la verdadera unidad por el pueblo, la lucha por el bienestar del pueblo. Y eso lo vemos a diario con esta, dándonos este beneficio de vivienda, dándonos muchos beneficios que se ven a diario. Seguimos con Agenda Popular. En este momento les presentaremos un reportaje realizado para el espacio NDC de Vive Centro Occidente. Desde el Estado portuguesa, el colectivo Crearte sale a las comunidades a mostrarle a los jóvenes a promover las culturas urbanas e impulsar la discusión crítica y revolucionaria del acontecer nacional. Observemos. Colectivo Crearte nace en respuesta a combatir la lógica del capitalismo con ideas, utilizando las artes como única vía, el graffiti, el rap, el breakdance y la producción musical. Decirlo es una panza, asumirlo es rolo chamba. Bueno, el colectivo Crearte nace como una articulación de jóvenes y que apostamos pues por la integración de las culturas urbanas principalmente, y que utilizamos como bases fundamentales lo que es la activación, el activismo como una acción política que permita decir y descifrar las acciones de los jóvenes de hoy en día. Apostamos por las transformaciones sociales, apostamos porque existe mayor respeto en la sociedad, y que bueno, le hacemos frente a los sistemas de dominación constante que vive. Y escuchen lo que tengo, porque en esta música yo siempre he sido más violento, he analizado y sigo captando y sigo evolucionando, cada mes expresando. Mientras ustedes escuchando lo que yo aquí hago, porque sigo avanzando, produciendo y hablando claro. Soy de Cuba. Esta es la causa, si no me dan pausa, ahora, sigo yo tranquilo y aquí avanzando mientras ahora sigo produciendo hora, y ustedes cachando. Ahora es profesional. Somos políticos porque todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo actualmente obedece a una práctica política constante. No podemos desvincularnos en un país o en el mundo, no podemos desvincularlo de toda la situación política, porque quienes han marcado la diferencia en el mundo ha sido eso, pues la política, tanto en las guerras a nivel del Medio Oriente como las intervenciones en Latinoamérica. Bueno, desde aquí, desde estos espacios, estamos un poco alzando la voz y diciéndole a los jóvenes: mira, está pasando esto, está sucediendo esto en América Latina, vamos a decirlo cantando, vamos a decirlo en pintura, vamos a decirlo en audiovisual, vamos a decirlo en todas las expresiones que los jóvenes practicamos hoy en día, pues. Y que bueno, eso también permita desarrollar una actividad concreta que produzca algo dentro de los colectivos. En primer momento, el colectivo se hace visible mediante un accionar que previo lo hacemos en asamblea. Hacemos una asamblea todos los lunes, que eso nos permite decir cuáles son las acciones que vamos a tomar. Comúnmente los encuentros, los talleres, los cineforos, los trueques de saberes, las tomas culturales, incluso la vinculación por internet, las reuniones por diferentes vías, la vinculación con los infocentros, que nos permite sumarnos a algunas estrategias comunicacionales que ellos tienen, y que bueno, nos ha arrojado todas las experiencias a nivel nacional de colectivo, y nosotros recogemos de allí, enviamos también a otras partes para que vean cómo nosotros actuamos, y de esa manera es que nos hacemos visibles, pues. Eso es lo que nos descifra nuestro accionar político. Año que tenemos, estamos logrando llegar a esos municipios de aquí mismo de Portuguesa a incentivar a los jóvenes, y la idea es incentivar al chamo ese que está allá en el gueto, en los guetos marginados, a que cambien la bicha por un pote de spray, un micrófono para que canten, una patineta, una bicicleta, no sé, hay un sinfín de arte pues en las calles que están clandestinas, y nosotros queremos que salgan a relucir pues con un buen propósito.
O sea, consideramos que los jóvenes de hoy no podemos ser solamente lo que hemos sido durante toda la vida, pues mano de obra barata, desclasados, víctimas de un sistema totalmente dominante. Creemos que el joven también puede hacer y desarrollarse mediante las prácticas que hace. Lo que él sabe hacer con sus manos, eso lo puede liberar más adelante, sin apostar su fuerza de trabajo a ninguna empresa ni a ningún sistema explotador. Pues, nuestro propósito final es, bueno, concretar una escuela de arte, una escuela netamente, o sea, que tenga todas las características, así como existen las orquestas sinfónicas, así como existe el deporte, como existe una Vinotinto que representa Venezuela y que está por todo el planeta girando y jugando y trayendo medallas y trayendo trofeos y haciendo toda una representación artística interesante, deportiva interesante. Nosotros con el arte urbano también queremos que todos estos núcleos se conviertan en una potencia, pues, en esa hegemonía que es necesaria, esa hegemonía que debe crear el poder popular, que debemos crear nosotros, pues, los que estamos construyendo esto. Llégate al colectivo Crearte para que contigo puedas comunicarte. Es hora de activar el arte y por favor, las malas vibras déjalas aparte. El colectivo no va a enseñarte, solo te quiere compartir conocimientos. Que dejara tu voz sin aliento y quiero que se oiga por todos los vientos. Que viva este movimiento atento, que venimos actuando lento, pero a la misma vez contento por todo este procedimiento. Y el que para acá se quiera llegar, entonces venga. La entrada no se va a negar, tampoco se va a mendigar. Solamente queremos asegurar el bienestar de la juventud que aquí mañana va a estar para enfrentar y para aportar buenas ideas. Finalizamos así Agenda Popular. Les recordamos que Agenda Popular va a transmitirse todos los viernes y nuevamente lo podrán ver durante toda la semana. Agenda Popular es un resumen de noticias realizada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Desde acá despedimos de Lara TV, Canal 60. Participemos. Ahora tenemos la oportunidad de participar. Ubicados en la Comunidad Socialista Tarot. Por la necesidad que hay de ocupar los espacios. En sus comunidades a través de los comités. Pero el común de la gente solo aparece. Desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular.